Los indígenas que permanecieron 11 días en el Parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, regresaron a sus provincias luego de una marcha en contra del régimen que se efectuó el pasado viernes por las calles del centro de la ciudad. En una rueda de prensa, dirigentes anunciaron que continuarán con las movilizaciones e hicieron un llamado a una gran marcha para el próximo 16 de septiembre en la capital. Afirmaron además que en el Coca y Orellana no se van a detener las protestas mientras el gobierno no archive las enmiendas constitucionales.